El Colegio Johannes Kepler es un referente en educación para el desarrollo sostenible y desde sus inicios, hace 3 décadas, integró entornos y proyectos de aprendizaje en la naturaleza, con el ADN ecológico que lo caracteriza. Pero, ¿de dónde nace la educación para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ok, volvamos al inicio. El 25 de septiembre de 2015, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas aprobaron un plan enfocado en nuestro planeta y todos sus habitantes. Ese plan, o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es el paraguas más grande de la ONU y contiene objetivos específicos que integran principios de personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Esos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, ¿qué tienen que ver esos objetivos con la educación? Pues todo. Nos dimos cuenta de que la falta de conciencia es más falta de conocimiento. Entendimos que sin educación no hay transformación. Y decidimos empezar a educar desde tempranas edades con el lema de que lo que hacemos hoy se visibilice en el mañana. Aquí cambiamos el mundo. En 2016, la UNESCO publicó los lineamientos para promover una educación para el desarrollo sostenible. Y al hacer una investigación exhaustiva, nos propusimos hacer los pioneros de esta transformación, aún sabiendo que eso significaba todo un reto a nivel educativo. Así fue como nos declaramos territorio ODS y empezamos a articular cada uno de los 17 ODS a cada tema curricular en todas las asignaturas desde preescolar hasta tercero de bachillerato, adaptando el currículo a los lineamientos del Ministerio de Educación con una priorización de contenidos. Así convertimos la EDS en un proyecto transversal e interdisciplinar. Uno de los retos más grandes fue lograr que lo que se aprendía en la escuela se llevara a cabo también en casa. Creamos, por ejemplo, la política de cero plásticos. Fue una sorpresa cuando nos dimos cuenta de que los mismos estudiantes eran los que cuestionaban, los que adquirían nuevos hábitos y se transformaban en agentes de cambio. Desarrollamos un plan de gestión de residuos sólidos cuya meta es basura cero, con clasificación y manejo adecuado de los desechos, logrando reintroducir en el mismo campus la basura orgánica transformada en humus de lombriz, en biofertilizante y biogás con varios procesos de compostaje y biodigestión. Creamos espacios educativos de producción alimenticia como el huerto orgánico, el aula vivero, el bosque comestible y la conversión de bosque de eucalipto a bosque nativo y agroforestal. En el aula vivero, nuestros estudiantes entienden el proceso de germinación y crecimiento de la planta, cómo cuidarla, cómo curarla si en algún momento llega a enfermarse. Tener un laboratorio vivo ayuda a los estudiantes a poner en práctica lo que aprenden. Entender que hay otras alternativas de cultivo más allá de la tierra, que pueden criar animales acuáticos al mismo tiempo que cultivan plantas como un sistema de producción de alimentos, que pueden producir sus propios fertilizantes e insecticidas y cosechar sus propios productos disfrutando del proceso como gratificación de su trabajo. Creamos el proyecto de reforestaciones más grande a nivel nacional llamado Siembratón, que articula a toda la comunidad, colegios, empresas públicas y privadas y sociedad civil para cumplir con un objetivo en común, sembrar 9 millones de árboles hasta el 2030. Hemos sembrado ya más de 2 millones y se encuentran registrados y geolocalizados en la única plataforma de registro y mapeo de especies, ods15.com. Nuestro campus es un ejemplo de arquitectura ecológica porque usamos materiales amigables con el ambiente que se insertan en la naturaleza en lugar de desplazarla. Y ahorramos mucha agua porque tenemos un sistema de recopilación de agua lluvia y biofiltros. Cada espacio está adecuado para hacer de la educación un proceso de aprendizaje seguro. El permitir que los estudiantes se desarrollen en aulas abiertas permite que encuentren soluciones respetuosas con los ecosistemas, que expandan su imaginación, que reaccionen a cada uno de los estímulos externos sin interrumpir su proceso de aprendizaje. Ser una escuela con el 75% de autosustentabilidad energética promueve alternativas para cuidar los recursos no renovables. Socializamos este modelo con otras instituciones educativas para que sea replicable a nivel nacional e internacional. Brindamos capacitaciones y creamos la Red de Colegios Unidos por los ODS, que hoy reúne a más de 3.400 instituciones educativas a nivel nacional. Así cumplimos con el principio más importante de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás.
En 2021 recibimos una certificación en Objetivos de Desarrollo Sostenible por la primera entidad internacional seleccionada por Naciones Unidas a través del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, CIFAL Málaga UNITAR. Y somos el primer colegio en Ecuador y América Latina en obtener este certificado. Además, formamos parte de la mesa de trabajo del Ministerio de Educación para con otros actores articular la educación para el desarrollo sostenible al currículo nacional. Ahora este modelo ya está avalado por el Ministerio y nuestro sueño se hizo realidad. Todas las unidades educativas tendrán la oportunidad de implementarlo dentro de su currículo. Creamos espacios para la socialización de los ODS por medio del arte y la música, como festivales con bandas de los colegios de la Red de Colegios Unidos por los ODS, la elaboración de materiales de educomunicación como podcast sobre cada uno de los 17 ODS y el programa JK Moon, una emulación del modelo de la Organización de Naciones Unidas que prepara e involucra a los jóvenes en temas coyunturales y relevantes a nivel mundial. Incluso dentro de nuestro plan de salidas pedagógicas experienciales, nuestros estudiantes de octavo de básica hasta segundo de bachillerato tienen la oportunidad de desarrollar actividades vivenciales donde se trabajan los ODS. Más de 60 docentes certificados. Una comunidad comprometida en ser un agente de cambio. Sentimos un compromiso con nuestro propósito de transformación de la educación. Y creemos que lo que hemos logrado puede ser compartido a nivel local, regional y global. Sin educación no hay transformación. Lo que imaginamos se manifestó. Y somos los llamados a vivirlo y multiplicarlo desde aquí, desde el Colegio Johannes Kepler.